En comparación con la última década, el sistema arrecifal mesoamericano, uno de los más grandes ecosistemas coralinos del mundo, tiene el doble de sargazo o macroalgas por el mal tratamiento de aguas residuales, por lo que los peces herbívoros son cruciales para tratar de salvar a las millones de colonias de las enfermedades que hoy las están matando. En el marco del anuncio de la 10ª edición de la limpieza de playas en diferentes balnearios de Cancún, el domingo 22 de septiembre, Marisol Rueda Flores, consultora de comunicación de la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, dio a conocer que se trabaja con un semáforo, cuyo color rojo significa estado crítico. En caso de los peces herbívoros, como ven ahí, ese es un pez loro. Los peces herbívoros son cruciales para los arrecifes porque se encargan de comer las macroalgas que están creciendo sobre los corales, que están sofocándolos, evitando que entre la luz, que se reproduzcan, que se alimenten. Y hoy en día tenemos más del doble de macroalgas comparado a hace 10 años u 11 años. Entonces es muy grave. Añadió que en el estado de Quintana Roo se cumple con la norma oficial mexicana, la NOM 001, que tiene que ver con los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, que está hecho para el centro del país, no para lugares kársticos, que son porosos y en donde todo se filtra. Además, la especialista detalló que la biomasa, que es la cantidad de peces herbívoros, ha estado disminuyendo mientras el arribo de sargazo ha aumentado en la última década. Datos que se comparten con instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, que la utiliza para saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo nos ha ayudado? En el caso de los peces loro, desde el 2014 estamos impulsando que sean incluidos en la NOM 059, que es una norma que protege especies vulnerables o especies en riesgo. En el caso de los peces loro no están en peligro de extinción, pero sí tienen una importancia ecológica. Hay un protocolo que se llama Cartagena, firmado por los países caribeños, incluyendo México, que invita a tener mejores estándares en la calidad del agua, con menos fosfatos y nitratos, que son los nutrientes que el ser humano aporta al océano, provocando la excesiva crecida de macroalgas o sargazo. Sin embargo, ese protocolo no se sigue. Durante el panel, una mirada multidisciplinaria ante el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas acuáticos de Quintana Roo, Marisol Rueda recordó que hace 8 años se busca cambiar la ley de aguas residuales, al menos para la entidad, pero lamentó que sean procesos muy largos y burocráticos.